siguiente. ¿Qué más, mis amores? Yo soy Lo Lamento, su reina del momento, la anfitriona aquí en el Estéreo Picnic. Yo he estado viendo los comentarios y ustedes están pidiendo reportajes de Lo Lamento. Yo dije, bueno, ¿cómo puedo complacer al público? Y pues vamos a hablar de mi tema favorito. Yo. La nota de hoy va sobre el drag en Colombia. ¿Qué es el drag? ¿Cómo se mueve el drag? ¿Qué hay detrás de las propuestas de cada uno de los artistas drag? Amor, las drags somos el futuro, somos las futuras rockstars. Yo quiero saber para ti el drag, ¿qué representa? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué lo consumes? ¿Por qué te gusta? Y mostrar como que no importa quién eres, sino que puedes como expresarte de formas diferentes. La libertad de expresión, la creatividad del maquillaje. ¿Significa libertad? Seguir exponiendo el arte que hacen. La verdad es que las encuentro ahora, te veo a ti, te veo a otras hermanas y es impresionante lo que he visto. Con un gran concepto. Tienen en realidad que hacer nada más que sacar su trabajo allá afuera. El drag es completamente atrevido. Es, de verdad, arte, pero arte en otro nivel. ¡Yeah! ¡Ana para presidente! Que ha sido como una manera de encontrarme y disfrutar mi género desde todas las maneras posibles. Ser, no preocuparme tanto como que se viera como muy femenino, muy masculino, sentir una libertad real. Me siento súper identificada, ganas de besarlos, o sea... ¿Le da ganas de besar? Tal vez. ¡Ay, lesbianas! Freedom, just like... Freedom. Really? It's fun, it's amazing. It's amazing. Yeah. Connecting with your fucking roots and fuck it. El drag es arte, el drag es amor, el drag es lucha y es resistencia. Yo soy Lo Lamento, la draga del momento. Muchísimas gracias por estar sintonizados con el contenido que hemos estado creando junto a Shock. El drag sigue, el drag resiste, el drag existe en Colombia y en todo el mundo. Muchísimas gracias y chao.